La sexualidad femenina, un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1:40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación. Bienvenidos y bienvenidas a la sexualidad femenina. Con ustedes, la psicoanalista de Grupo Cero, Clemence Nunis y Elena Trujillo. Seguimos con la presentación siempre igual, Elena. Hemos tomado un ritmo que vamos repitiendo. Claro, yo sé que reiterar es educar. Muy bien, en presentar. La vida, las cosas de la vida a cierta edad deben tener como única obligación desear. ¿Qué es eso de desear, Elena? Eso de desear remite a la energía de nuestro aparato psíquico. La energía psíquica es la libido. Es decir, la que domina nuestra vida. Exacto. La que nos mueve. ¿Y es difícil poner en funcionamiento esa libido? ¿Está siempre funcionando o cómo es? Siempre funcionando. Siempre funcionando. Y no es difícil porque es un proceso psíquico inconsciente y que está esas 24 horas funcionando cuando dormimos. Se expresa a través de los sueños y la vida diurna pues se va proyectando hacia otras personas y eso es lo que nos permite establecer relaciones. Y cuando no está puesta en lo exterior, pues está puesta en el interior de uno. Y eso no conviene, yo creo. Ay, ay, ay. Duele. No hay sitio para tanto. Esa libido está hecha para ser utilizada y sobre todo el desarrollo de la persona va a tener que ver con la transformación de su propia naturaleza, es decir, que esa libido está hecha para generar transformaciones en la realidad y esa transformación en la realidad transforma a mí, claro, son producto de mis transformaciones, yo cambio de pensamiento y eso me genera una nueva realidad, una nueva relación con la realidad. Entonces es un trabajo el deseo, un trabajo que cuando uno no se pone a favor, se pone trabajando para deseos que nos enferman, que se proyectan en manifestaciones que la podemos ver en los síntomas del psíquicos que afectan a tantas personas y que se acaban reflejando en enfermedades orgánicas y que son las manifestaciones de un deseo reprimido. Entonces, bueno, no conviene reprimir. La importancia de poder aceptar sus deseos y para poder transformarlos. Para poder transformarlos. La salud es aceptar los deseos de uno y poder transformarlo. ¿Y los deseos de los seres humanos son todos iguales o cómo es? Luego, ¿todos los seres humanos desean lo mismo? Bueno, uno desea un Porsche y otro desea un Chevrolet. No, los deseos no son esos. Esos son los deseos de la conciencia. Yo deseo un reloj más bonito que el tuyo. Deseos de la conciencia. Pero esos no son ese motor que acabamos de explicar, que es el que genera nuestra propia vida. Esos deseos inconscientes son comunes en todas las personas. Son deseos infantiles, que son los más básicos e instintivos del aparato, pero que si los lleváramos a cabo no podríamos vivir los unos con los otros. Tienen que ser reprimidos, tienen que ser transformados. Porque más que reprimido es que no pueden permanecer en tu conciencia, en tu realidad. No puede uno seguir queriendo la comodidad de cuando niño o la idea de que tu mamá es tuya y la vida es desde el prisma que uno lo ve sin enfrentarse al mundo como cuando a veces uno pasa de esa infancia a la adultez cuando te das cuenta de que tu vida depende de tus propias relaciones, no de otras personas que te cuidaron hasta el momento, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido todos deseamos lo mismo, pero nos diferenciamos en cómo transformamos nuestros deseos. Okay.
Interesante, interesante. ¿Y la angustia? ¿Qué tiene que ver en eso? ¿Dónde está la angustia? ¿Por qué nos angustiamos? Bueno, la angustia es de castración. Quiere decir que es un aviso, como una alarma roja de peligro que nos avisa que nos estamos aproximando a un deseo que no es tolerado por nuestra moral. Entonces es una protección que el propio aparato dispone, que puede acontecer frente a un peligro exterior, pero generalmente frente a un peligro interior de un deseo, un afecto demasiado intenso por alguna persona, por alguna idea que no es tolerada por tu moral, que consideras que ya no corresponde, que ya hay algo en ti que se ha formado como autoridad que no te va a permitir seguir adelante con eso. Entonces ahí surge un conflicto de deseos. Un conflicto de deseos que provoca La angustia. Que luego se refleja pues en otros síntomas, porque la fobia, por ejemplo, es una forma de resolver la angustia, pero ya es un síntoma. Es decir que, ¿cuál es el abanico de los síntomas de la angustia? Pues hay muchos, porque la angustia puede manifestarse a través de síntomas orgánicos que no tienen que ver con ningún trastorno en sí, pero sí una manifestación. Puede acontecer ataques de vértigo, puede acontecer sudoración, una sensación de ahogo, de falta de aire, muchas manifestaciones. Pero sobre todo es que una persona que está angustiada no dice estoy angustiada, pero es como que tiene una inmovilidad, ¿no? Como que no puede salir de eso que no sabe qué es. Entonces es, para él es como la presencia de eso, de un peligro que no sabe de dónde proviene. Y esos peligros entonces, de que claro, porque es un peligro casi del, por ejemplo, cuando uno quiere controlar las cosas. Oh. Eso también es el peligro, ¿no? Porque como no va a corresponder con la realidad, se produce angustia al ver o al querer controlar, produce angustia. Bueno, es que fíjate cómo es el ser humano, porque las manifestaciones que uno puede considerar que puede ser normal, le gusta tenerlo todo organizado, todo controlado, quiero saber si voy a tener problemas económicos o no, quiero proyectar en el futuro para saber qué decisiones tomar. Como tú bien dices, ese afán de control, que nunca está justificado, porque sabemos que la vida se produce a cada instante, que somos un nuevo sujeto frente a cada relación. Entonces, claro, hay como una tendencia en nosotros, que parte de la conciencia, de la ideología que también nos ha sido transmitida, donde nos vamos a dejar llevar por nuestra percepción. Uh-huh. Y por un pensamiento de lo racional. Sí, es sí. Razonable que pase tal cosa, es razonable, ¿no? Pase tal otra. Si están bien las cosas, si están claro, mal así. Pero el pensamiento inconsciente, que es esa otra parte de nosotros, que decimos que es la más importante, que es donde están los deseos, es la energía psíquica que vamos a utilizar para el trabajo, para el amor, para la creación, para la enfermedad. Esa, en esa otra parte no rige la razón. No deseamos objetos, no deseamos una cosa determinada, lo que deseamos es la satisfacción, deseamos el movimiento, deseamos, ¿no? Tenemos tendencia a expresarnos frente a cualquier persona con la que nos encontremos, porque son las personas las que nos generan los deseos. Claro, nos acercamos al tendero de la tienda y empiezo a hablar con el tendero y me empieza a producir deseos, aunque sea horrible, aunque no me guste, aunque sea bajito, aunque sea alto, pero es simplemente en el proceso de libidinización del objeto. Es un proceso inconsciente que se produce cada vez. Entonces ahí es donde surgen los conflictos. Que tengo deseos porque el otro me ha recordado algo familiar que era como que me lleva a una situación infantil donde todavía sigo deseando eso que ya tenía que haber renunciado a ello. Es decir, por eso no lo acepto. Es una actualización de un deseo infantil, claro. Por eso decimos que el crecimiento tiene que ver
con transformar esos deseos. ¿Y cómo hacemos en psicoanálisis para diluir esa angustia o para hacer frente? Porque yo creo que la angustia siempre existe, es constitutiva del aparato. Y es protectora. Es protectora, por eso te va a seguir existiendo. Es decir, que nunca... Pero ¿cómo convivo con esa angustia? Bueno, convivo porque el deseo infantil va a seguir existiendo. Puede ser reprimido, puede ser transformado, pero sigue existiendo, es la energía, ¿no? Ser civilizado es buscar otras vías de resolución frente a eso. Porque la hostilidad, el odio, el amor no van a desaparecer por mucho que me psicoanalice. Entonces, resolver frente a eso es entrar en el juego donde las palabras van a tener otro sentido, van a tener múltiples sentidos. La salud tiene que ver con aceptar que la vida es palabras, una producción, son relaciones. Entonces, es aceptar la incertidumbre. Es como producir este programa, estar aquí conversando y que luego uno sepa de qué habló. Porque cuando uno va con los discursos previamente establecidos y tiene que ver con ese afán de control, es la angustia, no dejar que se me escape mi deseo. El deseo se escapa por la rendija, por cualquier oportunidad se va a mostrar mis verdaderas tendencias, mi odio, mi hostilidad o mis deseos sexuales hacia la otra persona. Muestra mi ideología tolerante o intolerante. Me muestra como el primitivo que sigo siendo. Entonces esas rendijas, ¿no? El temor a que acontezcan es lo que genera la angustia, la detención, la inhibición, ¿no? La alteración que, aunque yo quiera tapar ese agujero, va a salir por otro lado. Es decir, que me impide un montón de movimiento, hay un montón de cosas que no puedo hacer porque surge la angustia y frente a la angustia produzco un síntoma o me detengo. Bueno, la angustia es uno de los problemas que más lleva a las personas a los centros de salud. Un 80% de las visitas de pacientes a los centros de salud son pacientes angustiados, que en muchos casos no son identificados como tales, que la mayoría de los casos son medicados cuando la angustia tiene que ver con poder producir una transformación en el pensamiento inconsciente. Bueno, nuevas palabras, una frase nueva, claro, poder hablar de pero ello. Pero no callar, como se suele hacer, ¿no? Pues tranquilícese, le tranquilizo, pero es porque el médico se angustia también. Porque el angustiado, claro, te está hablando de el temor que él representa, que su deseo se le muestra ahí. Bueno, está el psicoanálisis para trabajar eso y poder... Tanto para los médicos como para los pacientes. Claro, claro. Para que el médico también pueda hacer frente a esa angustia, que a ese paciente angustiado. Que es un sujeto psíquico. Todos. Por eso. Que no se puede escapar, ni el profesional, ni... Pero ¿y entonces y la angustia del psicoanalista? Que ya los médicos... ¿Y la angustia del psicoanalista, Elena? Bueno, también, pero para eso va el psicoanalista. Para eso se supervisa, para eso estudia. Para también que esa angustia sea... Porque hasta por una página en blanco la angustia de creación acontece, pero hay que seguir. Hay que aceptar la incertidumbre, hay que seguir. Hay que seguir y escuchar tan bella canción como esta que vamos a poner para despedirnos, pero recuérdanos el buzón de correo electrónico donde pueden consultar a las psicoanalistas del Grupo Cero. La sexualidad femenina radio @gmail.com, la sexualidad femenina radio @gmail.com. Pueden escribirnos todo lo que quieren y vamos a escuchar una canción que es el consejo 2 del poeta Miguel Oscar Menaza, cantado por Clemence Lonisa. Adiós. Mare abajo, dejar librado todo.
la imaginación. No hay que temer, el mar es para todos. Es necesario en todos los casos que el mar sea navegable. Es necesario en todos los casos que el mar sea navegable. No hay que temer, el mar es para La sexualidad femenina, un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1:40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación. La vida se compone de innumerables pasos que a veces no sabemos a dónde dirigir. Psicoanalizarse es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años futuros.